Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo he hecho este maletín con libro de firmas para primera comunión de una forma súper fácil. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En el tutorial de hoy vamos a montar este kit de la marca Daikatrade, que es un álbum de firmas con un maletín. En el ejemplo de la foto viene el de un niño, pero vamos a hacerlo para niña, para que veáis que sirve igual para niño que para niña. En este kit tenemos casi todo lo necesario para hacer el libro de firmas. Os dejaré en la cajita de información del vídeo, debajo, toda la lista de materiales que voy a utilizar para hacer este trabajo. Para empezar vamos a pintar las tapas, las dos asas que trae de repuesto y las demás piezas con pintura a la tiza de American Deco Art en color Inocencia. Las voy a pintar con una pequeña esponja para, además de darle color, le voy a dar un poquito de textura. Las dos asas que tiene de repuesto las voy a pintar solo por una cara. Este bloque trae pequeñas piezas como son las hebillas, las esquinas y los terminales, y también los voy a pintar con la pintura a la tiza en color rosa. Las dos tapas del maletín las voy a pintar por las dos caras. Ya tengo pintadas las tapas y ahora vamos a hacer la encuadernación del maletín. Para ello vamos a colocar las dos tapas y el lomo en esta tela de encuadernar que también trae el kit. Para hacer la encuadernación de lo que es el maletín, voy a utilizar cola de encuadernar. Aplico bastante cola sobre la tela, como estáis viendo en la imagen. Cuando tengo pintada con la cola aproximadamente la mitad de lo que mide la tela, vamos a colocar la maderita que viene para hacer de lomo en el centro de la tela. Dejamos unos 5 centímetros por arriba y ponemos así lo que es el lomo del maletín. Ahora vamos a colocar las tapas, una a cada lado, dejando una distancia de medio centímetro entre el lomo y la tapa. ¿Veis? Una ranura así de medio centímetro. Y con esta hacemos lo mismo, medio centímetro también, que quede bien alineado. Y ahora ya vamos a continuar bajando esta tapa, pegándola muy bien y poniendo más cola en el resto de tela que me queda por abajo para cerrar de esta manera. Así cortamos aquí el sobrante y lo pegamos con cola de encuadernar como hemos hecho con la parte de abajo, toda esta parte. Os pongo todo el proceso a cámara rápida para que veáis cómo se hace, pero es muy fácil. De esta forma vamos a hacer la encuadernación, cerramos con la tela y con una plegadera vamos marcando muy bien el medio centímetro que habíamos dejado entre el lomo y las tapas. Es importante también que retiremos el exceso de cola que vaya saliendo. Eso es muy importante, que lo limpiemos para que no se nos estropee el trabajo. Ahora vamos a forrar el maletín por fuera. Voy a utilizar estos dos papeles que son también de la marca Daika, de la colección de comunión del año pasado. He recortado a la medida de lo que es la tapa y he entintado el borde con tinta vintage. Ahora voy a retirar la cinta doble cara y voy a forrar el maletín. Y para el interior he cogido estos dos papeles y voy a hacer lo mismo. Los voy a pegar con la cinta de doble cara. Lo pegamos y de esta forma ya tenemos el interior forrado. Para sujetar el libro de firmas dentro del maletín, voy a pegar aquí, a modo de tirante, este trocito de cartulina para que sujete el libro de firmas. Lo voy a decorar con este trozo de papel que he recortado y también he entintado los bordes. Para pegar este trozo de cartulina, de forma que quede un poco de holgura para que pueda pasar lo que es la tapa del libro de firmas, que es bastante gruesa, entonces tendremos que medir lo que el grosor que tiene la tapa y calcular de modo que quede espacio para que entre por ahí, por esa abertura. La pegamos con taqui o con silicona caliente, pero yo prefiero utilizar el taqui por si tengo que mover un poco la cartulina. La vamos a pegar, ya os digo, calculando
que quede un poco de holgura, para que pase el libro de firmas. Y para que no se mueva, lo voy a sujetar con unas pinzas y así sé que se va a quedar pegado en el sitio que le corresponde. De la misma forma que habíamos forrado la tapa del maletín, vamos a forrar también el libro de firmas por dentro y por fuera. Con la pátina Metallic Lustre de color oro rosa, con la pátina Metallic Lustre de American Deco Art en color oro rosa, voy a dar un toque metálico a todas las piezas que había pintado con la pintura a la tiza en color rosa. Las hebillas, los circulitos, las esquinas y los mangos del maletín. Voy a hacer unos agujeritos en el mango para poner un brad a modo de tachuela. Esto simplemente es para adornar, no tiene ninguna función. En el kit vienen dos trozos de tela como este que van a servir para hacer el tirante que hace de cierre. Lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad. Justo a la mitad lo voy a doblar y lo voy a plegar muy bien. Cuando esté doblado voy a poner cola de encuadernar por dentro y lo voy a pegar para que quede doblado y pegado. Ya lo tengo pegado y ahora lo voy a meter por la hebilla. Para cerrar esta parte voy a pegarla con silicona caliente. Por debajo de la hebilla y también a modo de decoración voy a hacer dos agujeritos para poner dos brads como si fueran tachuelas. Para que los brads no se muevan voy a poner un poco de silicona caliente y así se quedan fijos. Y os debe quedar algo así. Para poner el círculo en la hebilla como he hecho en la otra hay que hacer un agujerito y pasar el brad por ahí. Metemos por ese agujero un brad con el circulito que habíamos pintado en rosa y abrimos las patitas del brad para que quede bien sujeto. Os tiene que quedar algo como esto. He colocado las correas sobre el maletín de modo que he visto dónde quedaba el centro, lo que es el lomo, y en el lomo voy a poner dos tachuelas. Marco con un lápiz para que queden las dos a la misma altura. En esos dos agujeritos voy a poner otros dos brads a modo de decoración que quedan en el lomo. Y ya con los brads puestos vamos a pegar la correa en el maletín. De esta forma que quede así. La voy a pegar con silicona caliente. Y hago lo mismo en la correa de abajo. La pongo a la misma altura y la pego con silicona caliente. Ahora para hacer el otro extremo de lo que sería el cierre, doblo el otro extremo de la correa y lo pego con silicona caliente. Ya que tengo pegado el extremo, ahora voy a hacer un agujero en el centro. Lo voy a centrar y voy a hacer un agujero para meter otro brad que haga de cierre por la parte de arriba. Por el agujero voy a meter un círculo con un brad y enganchado en las patitas del brad voy a poner un trocito de cuerda para que haga de cierre. Voy a poner un poco de silicona en la cuerda para que se quede bien pegada al circulito y al brad. Y antes que seque la silicona voy a meter las patitas del brad por el orificio que habíamos hecho y así se queda pegado la cuerda, el circulito y el brad al tirante. Ahora bajo la cuerda para que quede por delante y abro las patitas del brad. De esta forma vamos a hacer la otra parte del cierre. Así que el cierre os va a quedar algo así, de esta manera. Y hacemos lo mismo en el otro tirante que nos queda por hacer. Ya tenemos casi terminado el proyecto. Ahora vamos a pegar las esquinas que habíamos pintado. También las vamos a poner en su sitio. Las vamos a pegar con silicona caliente.
También vamos a terminar de pegar el tirante que se nos quedó sin pegar. Lo pegamos bien para que no se mueva, dejando solamente la parte de arriba suelta. Y también pegaremos las dos asas que habíamos decorado en su sitio. Las vamos a pegar también con silicona caliente. Y ya para terminar, solo me queda pegar algunos adornos y die cuts para decorar el proyecto. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario y dale a like. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Te dejaré todos los enlaces a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo, debajo, donde pone mostrar más. Ah, y no te olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!